Egunon, egunon eskerrik asko larun bat batean hemen danak egoteagatik. Gainera, ekitaldi hau hain zuzen ere zuei zuzenduta dago. Zuei eta zuekin batera programa hau egin duten guztiei. Ekitaldi honen zentzua da errekonozimento publiko bat egitea, lehenik eta behin egilei, hemen zaudetenei, eta gizarteren aurrien esatea badagoela talde bat, talde sendo, indartsu, plural, zabala, anitza eta oso prestatua programa honen atzean. Hori da gaur hemen transmititu nahi dugun ideia. Lantaldean aritzen gara, aritu gara, aritzen ari gara eta segituko dugu lantaldean lan egiten. Auzolana da, hori da gure filosofia. Beraz, gaurko ekitaldi honetan aurkeztu nahi dugu Euskal Herria Bilduren programa politikoa. Politikoa, soziala, ekonomikoa. Programa osoa. Atal guztiei erantzuna edo proposamena ematen diena. Eta batez ere, hiru ardatzen inguruan murgiltzen da programa hau. Alde batetik, bakegintza. Normalizazio politikoa. Bakea egitea. Gure historia gatazkatutxu batetik egatoz, eta bakea behar dugu, nahi dugu, eraiki guztion artean. Bakea beharrezkoa zaigu. Bigarrenik, programa honen ardatz nagusitarikoa da krisi ekonomikoari erantzunak ematea. Proposamen zehatzak eta sendoak ematea. Eta hirugarrenik programa honen helburua da planteatzea buru jabetza gehitu nahi dugula, kuota handiagoak nahi ditugula, hain zuzen ere independentziari begira. Nahi dugu izan estatu libre bat Europan. Por lo tanto, el primer objetivo de hoy, un reconocimiento personal, cercano, directo, a las personas que han estado elaborando este programa y un reconocimiento público, decir a toda la sociedad que aquí hay un equipo amplio, plural, diverso, cohesionado, con una ilusión y una voluntad impresionante de construir un nuevo país, de hacer una nueva sociedad. Y para eso hemos trabajado en Auzolan. Por lo tanto, a los que hoy estéis aquí y a las cientos de mujeres y hombres que han colaborado en este proyecto, en este programa y que no están aquí, nuestro agradecimiento y nuestro reconocimiento público por el trabajo realizado. Un trabajo que establece las bases de un proyecto que sigue generándose, que sigue creciendo, que sigue formándose y que no está acabado porque pretendemos la participación de toda la ciudadanía en un proyecto que está construyéndose. En este programa tenemos tres ejes principales, tres ejes que cohesionan, que cosen todos los puntos que luego vamos a ir desgranando. En primer lugar, un objetivo claro, paz, solución política, reconstrucción de este país. Y para ello vamos a poner todos los medios que están a nuestro alcance, toda la cultura del diálogo que hemos ido desarrollando durante estos meses y estos años, hasta que se ha llegado a la conformación de Euskal Herria Bildu, esa cultura del diálogo queremos ofrecerla y ponerla al servicio del conjunto de la sociedad. Paz, normalización política, primer eje del programa de Euskal Herria Bildu. Un segundo eje en torno a dar respuestas, dar soluciones, tomar iniciativas respecto a la crisis económica. Queremos proponer puntos concretos, medidas reales para hacer una economía real que dé soluciones a las personas. A las personas, eje de este programa, eje de nuestra política y de nuestra filosofía. Y en un tercer lugar, declararnos soberanistas, decir que estamos por un Estado propio en Europa, decir que queremos avanzar en la línea de la independencia
y que queremos implicar en esta trayectoria, en este camino, a la ciudadanía que siente que pertenece a un país que necesita unas estructuras propias, económicas, políticas, etc. Beraz, hiru ardatz hauek, hiru puntu hauek dira gure programaren ardatz akzialak. Eta hoien inguruan giratzen du programa osoak. Honezkero ondo dakizunez, programa honetan daude bereziki 11 atal, nire atzean dagoen gobernu taldearen pertsonek ordezkatzen dituzten atal hoiek, zuekin eta beste askorekin batera lanean jardun dutenak, eta nik guztiei, 11ei, adierazin diet eskerrona egindako programa bikainagatik. Egiatan oso eroso sentitu daiteke norbera, honelako programa jendaurrian defendatu behar duenean. Oso eroso. Es un placer poder ser portavoz de un programa que me llena absolutamente, porque es un programa que da soluciones a los problemas que tenemos y que además va más allá de los problemas actuales y está proponiendo a medio y a largo plazo un tipo de sociedad nueva que da la vuelta de 180 grados a la sociedad actual insolidaria, neoliberal e injusta. No solo propone soluciones a los problemas actuales, sino que propone soluciones a los problemas futuros, porque plantea otra sociedad, plantea otro modelo, un modelo mucho más justo socialmente, un modelo más libre para las personas y para los colectivos. Y realmente cualquiera se puede sentir muy cómoda defendiendo este programa aquí y en cualquier lugar. Goazen beraz, atal ez atal, esatera zeintzuk diren programa honetan dauden puntu garrantzitsuak. Eta ulertuko duzue ez dudala 11 programaen gainean inzidituko, bakar batzuen gainean hitz egingo dut. Baina aldez aurretik esan da, atal guztietan neurri importanteak, garrantzitsuak daudela. Has gaitezen ekonomiatik, nola ez, nola atera zulo honetatik. Euskal Herria Bilduk proposamen zehatzak ditu fiskaletateari buruz, eta paperera lotuko natzaio eta joango naiz aletzen banan-banan puntuak. Zer egiteko asmoa dugu fiskalitateari begira? Iruzur fiskalarekin tolerantzia zero. Sozietate zergaren jaitsierari amaiera eman. Kutxabanken izaera publikoa eta soziala defendatu. Lizitazio publikoetan lehentasuna eman beti PYMEri eta kooperatibei eta noski ekonomia soziala duten enpresei. Lehentasuna izan dezatela lizitazio publikoetan. Nonbait, sumatzen badugu kudeak eta eskaza edo ez garbia, atzeman eta neurriak ipini hori ekiditeko. Eta noski, bankuetan dauden diru publikoak kontrolatu ahal izateko eskubideak ditugula agerian jarri. ¿Qué pensamos hacer respecto al paro? Queremos construir un marco propio de relaciones laborales y de protección social. Proponemos reducir la jornada laboral, tanto para repartir el empleo como para conciliar la vida laboral y la extralaboral y la familiar. Queremos equilibrar los salarios racionalmente para acabar con la desigualdad existente. Un salario mínimo interprofesional superior al umbral de la pobreza que hoy en día está situado en 1.075 euros. Una relación entre el salario máximo y el salario mínimo como mucho de 1 a 12. Y entendemos por salario todo tipo de retribuciones. Desarrollar e implantar una ley marco de economía social y solidaria,
reclamamos, cómo no, la competencia plena sobre la seguridad social vasca y también incluyendo su capacidad normativa. Y garantizaremos el derecho de participación real de los agentes sociales y sindicales en la definición y en la evaluación de las políticas públicas. ¿Y qué pensamos hacer sobre la industria? Queremos poner en marcha un fondo estructural de inversión y creación de empleo que garantice un desarrollo endógeno y sostenible. Potenciaremos una política industrial activa para reorientar y reestructurar las políticas públicas de innovación y de investigación. Nuestro proyecto es vertebrar un tejido industrial para aumentar la diversificación, la diversidad productiva, en contra del monocultivo, de la monoproducción, que siempre empobrece, precisamente cuando se instalan los dumping. Impulsaremos y defenderemos la economía social y cooperativa. Proponemos invertir en el desarrollo y en la transformación del tejido productivo vasco. Y además creemos que hay que crear un nuevo modelo de relaciones económicas, mercantiles, internacionales, basadas en la justicia. Eta kontsumoari begira, zer egiteko asmoa dugu kontsumoari begira. Ba, gure helburua da, kontsumo eutxigarrirako estrategiak sustatzea. Gaur egun dagoen bururik eta hankari gabeko kontsumoa saihesteko. Beraz, kontsumo erresponsable bat. Uste dugu, elkarguneak sortu behar direla eragile sozialen arteko partaidetza eta elkarlana areagotzeko. Eta hau transbertsala da, hau atal guztietan da. Hain zuzen ere, partaidetza, elkarlana eta erabakiguneak sortu eremu guztietan. Honetan eta beste 11 eremuetan. Asmoa dugu jantoki publikoen kudeak eta arautzeko, hain zuzen ere autogestioa areagotzeko eta gestio integralari begira aurrera pausoak emateko. Uste dugu komenigarria litzateke kontsumoaren euskal instituto bat sortzea, Kontsumobide jartzea martxan. Eta hor kontuan hartu kontsumitzaileen elkarteen partaidetza, berriz ere partaidetza. Gure konpromisoa da lan baldintza duinak defendatzea merkatalgintzan. Hau da, merkatalgintzan aritzen diren langileek eukitzea soldata duina. Uste dugu merkatalgintza garatu behar dela hiriguneetan eta horretarako planak egin ebitatzeko hiritik kanpo dauden merkatalguneak. Sortu behar dira zirkuitoak salmentarako eta errazteko hurbiltasuna ekoizleen eta kontsumitzaileen artean. Uste dugu konkretuki, Eusko Jaurlaritzak atera zuen dekretua, 2008-an onartua, bertan bera gelditu behar dela eta ezin dela erraztu gehiegizko orduak egitea. Hau da, orduz kanpoko lana egitea. Eta azkenik, atal honetan, teknologia berriak proposatzen ditugu, merkataritza tradizionalean eta salmentaren eta kudeaketaren arloan implementatzeko. Zer egiteko asmoa dugu Etxebizitzan? Defenderemos la creación de la ley de la vivienda, que por cierto, solo les falta una ley de vivienda, a Ceuta, a Melilla y a esta comunidad autónoma, para asegurar el derecho a la vivienda. Creemos que hay que reconvertir Etxebide en un organismo público de vivienda de alquiler social, unificando los listados de los demandantes de vivienda. Hay que terminar con los desahucios. Hay que terminar con los desahucios. Y para ello pensamos que las entidades financieras deberían de pasar la propiedad de las viviendas a una entidad pública
tipo Etxebide, que establezca unos alquileres sociales donde los alquileres vayan en concordancia con el ingreso que tiene esa unidad familiar. Promoveremos el desarrollo de una nueva política de vivienda que priorice el alquiler social, para lo cual se dotará de un patrimonio público de vivienda que pueda responder a estas necesidades, suficiente volumen de viviendas en alquiler para poder ofrecer a esa demanda social. Y, por supuesto, hay que hacer correcciones en la fiscalidad, porque en este momento se prima el acceso en propiedad por encima del acceso a la vivienda en alquiler, y hay que invertir esta tendencia fiscal. Zer egiteko asmoa dugu politika sozialari begira? Primordial, fundamental, la desaparición del copago o del repago en los servicios sociales. Y como primer paso hay que abordar la gratuidad de la parte asistencial y de la parte de la dependencia. Crear un nuevo sistema vasco de atención a la dependencia. Garantizar el derecho que tenemos todas y todos al cuidado, a ser cuidados, el derecho a ser cuidados, garantía universal para todas, para todos. Habrá que proporcionar, por supuesto, a las administraciones los recursos financieros suficientes para este acceso universal a los servicios sociales, poniéndonos como techo el año 2016. Que para el año 2016 pueda haber una asistencia universal de los servicios sociales. Una modificación de la ley para la garantía de ingresos, es decir, recuperar las pérdidas que se han hecho en los últimos tiempos. Eta hezkuntza, zer egiteko asmo dugu hezkuntzan? Ba, hain zuzen ere, defendatzea gure identitatea eta gure nazioaren transmisioa euskal kurrikulum baten bidez. Ziurtatzea gure kultura, gure hizkuntza, gure izaera, gure identitatea, gure kosmogonia hori transmititu ahal izango dela hezkuntza sistema publiko gratuito baten bidez. Osasungintza, qué decir sobre la salud, sobre el derecho a la atención sanitaria. Es un eje fundamental de este programa. ¿Por qué? Porque este programa habla de personas y las personas necesitan una asistencia sanitaria universal, gratuita y de calidad. Y no es solo una asistencia de unos servicios públicos, es que es el eje del bienestar de las personas, su salud, su situación personal. Entendemos una reforma del sistema sanitario vasco, de manera que atienda las necesidades universales de toda la población, sin distinciones de ningún tipo, y mucho menos distinciones por economía, por capacidad económica de las personas, por raza, por lugar de origen, de ningún tipo. Asistencia universal. Badakit beste atal batzu, poltsikoan gelditzen direla, guztiek dute garrantzia, aukera dute komunikabide eta gizarteak banan-banan irakurtzeko, aztertzeko, baloratzeko, kritikatzeko eta ekarpenak egiteko programa honi, baina nik orain amaitu nahi nuke ideia nagusi batekin. Eta ideia hori da konponbidea. Konpondu. Lehen esan dugu moduan, akordioaren eta elkarrizketaren kulturan oinarrituta. Eta horretarako, irakurriko ditut, hiru punto nagusi, hain zuzen ere, konponbidearen ildoan laguntzen dutelako. Giza eskubideen urraketen biktimak, biktima guztiak, hartu behar dira kontuan, denak. Batzuk eta besteak banatu gabe, eta aitortu gatazka, aitortu mina eta guztiei eman baliabideak eta elkarguneak, hain zuzen ere, akordio horiek eta elkarrizketak areagotzeko.
La segunda sería un desarrollo práctico de la justicia transicional, es decir, de transición de donde estamos a donde queremos ir. Con la creación de un instituto que diagnostique qué legislaciones o prácticas provocan o favorecen la lesión de derechos humanos o de libertades fundamentales. ¿Qué leyes nos valen y qué leyes no? ¿Qué normativas hay que marginar y cuáles hay que crear? Una justicia transicional, precisamente en el camino de la solución política, konponbidea. Eta hirugarrenik, uste dugu sakoneko erreforma egin behar dela ertzaintzan. Bihurtu behar dugu zerbitzuko polizia bat, eta ez polizia errepresiboa. Komunitatetik sortua eta komunitateri begira dagoena. Euskal herritarren eta euskal gizarte, kultura eta hizkuntzaren polizia bat. Hau da, polizia bat kontuan hartzen duena, non dagoen kokatua, nondik sortu den eta nori eskaini behar dion bere zerbitzua. Hau guztia egiteko guk konpromiso irmoa hartzen dugu, gure borondatea, ilusioa, indarra eta energia guztia ipintzeko. Hau da gure konpromisoa, elkarrizketarako eta akordiorako. Estos son los ejes de este programa, esta es la política que nos mueve, estas son las medidas concretas que proponemos a la sociedad para que nos acompañe en esta nueva construcción de una nueva sociedad vasca y nosotros ofrecemos nuestra ilusión, nuestra alegría, nuestras ganas de trabajar, nuestra cultura del acuerdo, del diálogo, nuestro compromiso con la consecución de esta sociedad que proponemos y nuestro compromiso para escuchar otras propuestas e intentar buscar puntos de encuentro. Eskerrik asko lan egin duzuen guztioi proiektu honetan eta ez pentsa hau amaitu denik. Segitzen dugu oraindik garatzen programa hau. Eskerrik asko.